Hemos atendido a 7 pacientes en el contexto de una reyerta. 5 de los pacientes han sido leves, atendidos por policontusiones, mordeduras y varias heridas menores. 2 de los pacientes han sido trasladados con preaviso hospitalario. Uno de ellos al Hospital La Paz por presentar una herida por arma blanca en abdomen y un segundo paciente trasladado con preaviso hospitalario como potencialmente grave al Hospital Clínico San Carlos presentando un traumatismo craneoencefálico y traumatismo facial.